¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Muy bienvenidas, como siempre, gracias por su sintonía en este escenario natural que tenemos desde hace... ¿Cuánto tiempo atrás? Diosas ya tiene casi 10 años y más de estar saliendo al aire, de estar hablando con las mujeres, de estar escuchando sus realidades. Durante este último periodo hemos decidido hacer un programa, un ciclo de programas denominado Mujeres Políticas en Primera Línea. Y ha sido justamente dedicado a todas esas luchadoras que durante los conflictos del año 2019, octubre y noviembre del 2019, tuvieron que hacer frente, muchas veces en primerísima línea, a lo que significó ese periodo tan difícil y tan complicado que hemos vivido. Voy a dar la más cordial bienvenida a Berta Carapi. Ella estaba en aquel momento de candidata, pero también estaba en plena campaña, comunicadora social, amiga mía, ha tenido la maestría de... Ay, siempre me olvido. ¿Tu maestría qué era? Descentralización y gestión pública en el CIDES, UNSA, brillante profesional, gran comunicadora y amiga del programa Diosas desde hace mucho tiempo atrás. Te vimos en ese momento, pues, Bertita, en primera línea, en plena lucha. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Vero, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial para ti, para todos los amigos y amigas que nos están viendo también a través de Palenque TV. Efectivamente, el 2019 me animo a ser candidata a diputada por la ciudad del Alto, por el departamento de La Paz. Tú ya habías tenido una experiencia porque habías sido concejala en la ciudad del Alto, ¿sí? Sí, yo ya tenía una experiencia en gestión pública porque estuve como concejala en la ciudad del Alto del 2000. Al 2010, entonces, sabía de la cosa pública, ¿no? Y el 2010 yo salgo de la arena política y dije, en ese momento no voy a volver a ser más Siempre política, decimos, ¿no? Eso, sí. Ahora sí me dedico a la vida más privada, a hacer lo que me gusta también, que es la comunicación, que es una de mis pasiones más grandes, Berito. Esa es una de mis pasiones más grandes que tengo. Y dije, no, ahora hago comunicación. Salgo de los medios, salgo de la política el 2010 para trabajar en los medios de comunicación. Trabajé con el padre Pérez. Estuve en Radio Fides, ¿no? Al principio hacíamos notas, pero después cambié de formato. Estaba conduciendo un programa folclórico que era el Concierto Boliviano. Me encantó, me gustó, me quedé ahí. Pero como tenía la maestría, decía, Berta, necesito... ¿Para qué has estudiado, Berta? ¿Para qué has estudiado, no? Necesitamos trabajar en gestión pública, ¿no? Mm. En gestión pública. Mm. Entonces, en ese momento, la Asociación de Concejalas de Bolivia me invita para que sea la formadora en gestión pública, ¿no? Era un curso que abrió para las concejalas a nivel nacional. ¿No? Entonces llevé adelante ese proyecto, formé a las concejalas en gestión pública, qué es lo que tienen que hacer como concejalas, ¿no? Fiscalizar, gestionar, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo tiene que ser el instrumento, cuáles son los instrumentos de fiscalización, etcétera, etcétera. Estuve trabajando. Y posteriormente también me formé para... formar también a mujeres a nivel internacional. O sea, siempre vinculada al tema político, porque siempre si vinculada. Bien estabas en como comunicadora, tú a pesar que te habías alejado, te seguías formando en política. Oye, me pasa lo mismo. Ya, dale, seguí, me encanta saber esto. Entonces, formé a nivel internacional a mujeres también. Estuve en Centroamérica, estuve en África, estuve en Canadá también, ¿no? Hablando sobre gestión pública y género, ¿no? ¿Cómo es la Pero no participación estabas en política en ese momento. No, ya no estaba haciendo ya política. Ya no estabas en política. Ya no estaba en política, pero estaba formando a mujeres a nivel internacional. ¡Qué maravilla! ¿No? ¿Cuándo te conquistan para entrar a la política? Porque mira, tú después de todo esto, de viajes y todo eso, Iberito, cuando te estás viajando constantemente, ¿no? Como que dices, creo que... tengo que quedarme un poco, porque te cansa también, ¿no? Por supuesto que el viaje, te cansa. El viaje la gente te cansa. Cree que uno podría vivir viajando, no es cierto. No es cierto. Llega ¿no? un momento que odias el avión. Y ahí en ese momento decido y digo, tengo que hacer algo serio, me gusta la televisión, ¿no? Y ahí es donde toco las puertas de ATV, me abren las puertas de ATV. Yo agradezco no, pues? a Jimmy Turre. Por considerar a una mujer de pollera, a una mujer aymara en el informativo.
Además, principal, horario así estelar de la mañana temprano, ¿no ve? En la mañana, también en la primera edición, en la segunda edición y en la tercera edición presentando noticias. Uh-huh. No, realmente era mi vida presentar noticias, era parte de mi vida esto, uh-huh. Es una pasión que yo tengo, ¿no? Y agradezco también a Tania Sandoval, la debes conocer. Claro que sí, pero de mil años, no, claro. Qué linda por dentro y por fuera la uh-huh. Tanita. He tenido muy, muy buenos jefes. Y pasan los años, yo feliz en el canal. Pero sentía que hay que hacer, sentía que teníamos que hacer algo por la ciudad del Alto. Porque hasta ese momento la ciudad del Alto estaba abandonada y sigue siendo abandonada. No, yo quiero saber cómo entras a diputada. Te ofrecen la diputación, ¿de qué año estamos hablando? Claro, entonces yo te cuento que la ciudad del Alto había estado abandonada, le faltaba muchas cosas por hacer. Nosotros cuando estábamos trabajando del 2000 al 2010 habíamos hecho un plan, ¿no?, para que se hagan obras en la ciudad del Alto, pero no se había hecho. Y cuando me proponen ser candidata, me convocan para que yo sea candidata a diputada, porque me convoca personalmente el expresidente Evo Morales. Uh-huh. Y ese momento empiezo a pensar y digo, uy, ¿qué hago? Estoy muy bien en los medios de comunicación, pero tal vez es una oportunidad para trabajar por la ciudad del Alto, claro, como está abandonada. ¿Qué era tu compromiso un poco? Y puedo trabajar por la ciudad del Alto. Me reuní, hablamos de los proyectos que se van a hacer en la ciudad del Alto, hablamos de la avenida periférica, hablamos de Cumbre Alto Lima, hablamos de un campo ferial, hablamos de muchas obras con el expresidente Evo Morales. Y me dijo, claro, esos proyectos se van a ejecutar en la ciudad del Alto. O sea, tú has llevado tus proyectos. Sí, ok, yo voy a ser candidata, pero estos son mis proyectos y quiero que se realicen. Exactamente. Bien. ¿No? Y me dijo, perfecto, eso se va a hacer en la ciudad del Alto, no hay ningún problema. Yo estaba chochi feliz, decía, ay, por fin, vamos a trabajar por la ciudad del Alto. 2019. ¿Fecha? Era en julio más o menos. Julio. No, porque las elecciones iban a ser en octubre. En octubre, entonces uh-huh. más o menos era en julio. Yo feliz, chocha, dije, ah, ver, yo pensé todo en el Alto y no pensé en mí en ese momento, ¿no? Y empezamos a trabajar, acepté, fue muy duro para mí dejar a TV, pero finalmente pensé en la ciudad del Alto, dije, esta es la oportunidad para trabajar por mi ciudad. Empezamos a hacer la campaña. Empezamos a hacer la campaña en la ciudad tranquila del Alto. Una campaña muy bonita, ajá, una campaña muy tranquila, una campaña de 3 meses, Berito, de 3 meses, pero todos los días en las calles, en los mercados, puerta a puerta, en los medios de comunicación, absolutamente una campaña muy sana. ¿En qué zona vives del Alto? Yo vivo por la zona de cerca Villa de la, ya por todos estos problemas que he vivido en el 2019, quiero hablar más de mí, ¿no? Y menos de mi familia. No, seguro. ¿No? Pero yo solo quiero saber en qué zona. Por Villadela, perfecto. Por Villadela. Que es inmensa Villadela. Sí, cerca del cruce de Villadela. Uh-huh. Trabajamos muy bien. Una campaña muy sana, una campaña donde hemos presentado nuestra propuesta de gobierno a la gente, a la población, ¿no? Ya había una contracampaña del otro lado de que hablaban de fraude, posicionaban la idea de fraude en la gente, pero nosotros hemos hecho una campaña muy sana ya con el trabajo que había realizado durante los 14 años el expresidente Evo Morales, etcétera. Teníamos aceptación, sí, en la ciudad del Alto, había bastante aceptación y a ver, la habían aceptado. Yo quiero agradecer infinitamente a toda la gente que me ha apoyado en ese momento, que ha creído en mí y que cree en mí, que voy a trabajar por ellos. ¿Qué pasó el día de las elecciones? 20 de octubre asistimos a la votación, yo participé de esta votación, elegí a mi presidente, que era Evo Morales, ¿no? En la noche ya empezaron a contar los votos y ganamos las elecciones. Ganaste, en el Alto ganaron, ¿no? Nosotros ganamos en la ciudad del Alto y estábamos muy contentos, ¿no? Porque la gente del Alto había respondido. Con más del 50% la gente había votado en la ciudad del Alto, cerca al 60%. Muy contentos, muy felices, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, cuando ya empiezan a convocar, ¿no?, a movilizarse, ¿no?, tomar
cortes departamentales electorales, ¿no? De parte de Carlos Mesa, ya nos preocupó. Particularmente a mí me preocupé. Digo, oye, ¿qué está pasando? Pero ¿no? Eso era acá abajo. Los conflictos eran aquí abajo. Yo me acuerdo que subía al Alto porque tenía que hacer cosas, ir a la antena, todo. Había mucha tranquilidad. El Alto estaba tranquilo, los conflictos totalmente eran aquí abajo. Entonces, ¿tú pensabas que todo estaba bien de repente arriba también? Pero ya había preocupación, ¿no? Claro. Porque ya había grupos que se estaban movilizando. No eran grupos grandes, eran grupos pequeños, pero preocupaba. ¿Qué decía la gente y del Alto? Y más preocupaba cuando ya habían tomado, ¿no? Las cortes departamentales, sí, electorales. ¿Y qué decían los salteños? ¿Qué decían tus bases? En ese momento los salteños estaban muy preocupados, ¿no? Nadie pensaba pues que iba a terminar en lo que terminó. ¿Cómo ha terminado? Todos decían, no, esto va a pasar, ¿no? Esto va a pasar, hay que seguir trabajando. Ahora, como hemos ganado, tenemos que ya hacer una agenda legislativa, ¿no? Para que tú, como diputada, empieces a trabajar. No, perfecto. Estábamos en eso, ya empezando a trabajar, ¿no? A hacer ya gestión. Pero cuando toman los tribunales departamentales electorales... Y queman. ¿No? Y queman. Oye, ¿qué está pasando? Está pasando algo aquí, ¿no? Y el presidente estaba tranquilo y decía, más bien, él convocaba a la pacificación. Decía, uh-huh, hay que pacificar, tranquilos, aquí tiene que estar todo bien, no podemos enfrentarnos entre los bolivianos. Nosotros salimos a los medios de comunicación también, ¿no? Para convocar a la unidad, ¿no? Y decir a través de los medios de comunicación que el sistema democrático se tiene que respetar en este país, que vivimos más de 40 años en democracia, ¿no? Se han hecho varias elecciones, entonces se tiene que respetar el sistema democrático en nuestro país. Pero finalmente, Vero, tú eres testigo, ¿cómo terminó esto? Ustedes como diputados, porque ya había todo un equipo de diputados que ya tendrían que haber estado, inclusive legislando, haber sido posesionados y todo, ¿se reunían paralelamente? O sea, ¿se reunía toda esa nueva Cámara Legislativa para decir qué está pasando, qué vamos a hacer? ¿Se reunieron? Mira, las cosas pasaron tan rápido, nos habíamos reunido, ¿no? Primero para evaluar las elecciones, ¿no? Cómo nos habían ido las elecciones, ¿no? En qué lugares habíamos tenido mayor votación, en qué lugares habíamos tenido menor votación, cómo vamos a enfrentar la nueva legislatura, cómo va a ser el nuevo gobierno, etcétera. Nos reunimos para hacer esa evaluación, pero luego nos reunimos también para evaluar, analizar sobre la situación de ese momento. ¿Y qué decían? ¿Cuál era el análisis? El análisis era de que hay que pacificar, que no nos podemos enfrentar nosotros. Sabía, ¿no? Eso. No nos podemos enfrentar. Hay que respetar estas movilizaciones, la libre expresión de la gente. Pero nadie pensaba que estaba preparado un golpe de Estado. Pensábamos que eso va a pasar, que la gente va a entender, que los líderes políticos de la oposición van a entender y nunca ellos iban a convocar a una movilización, a una convulsión social. Hemos pensado que se seguramente... Se han confiado, ¿no? Hemos pensado que ellos van a convocar a la pacificación del país y nunca a enfrentarnos, nunca a dividirnos, ¿no? ¿Qué sucede cuando te enteras de la renuncia de Evo? Para mí era muy triste, era muy triste, y no solamente triste, sino era como que si un padre nos hubiera dejado, como que si un padre nos quiere dejar. Lloramos bastante, lloramos bastante. ¿No te esperabas eso? ¿No esperabas que renuncie? No, yo no esperaba que renuncie, ¿no? Realmente lloramos mucho y dijimos, ¿cómo? La gente no puede reconocer el trabajo que ha hecho Evo Morales durante los 14 años. Ha cambiado el país socialmente, políticamente y económicamente. En ese momento los bolivianos y las bolivianas estábamos viviendo con una estabilidad económica. Todos habían tenido empleo, todos tenían la capacidad hasta de endeudarse, sacar créditos de los bancos, comprarse un carro, comprarse una casa, montar un negocio. Y decíamos, ¿pero qué ha pasado? La gente se ha olvidado del trabajo que ha hecho el en ese momento, ¿no? El presidente Evo Morales. ¿Y ahora por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa cuando ves
que de pronto otra vez empieza a manejar indios, estas cholas, o sea, otra vez vuelve ese racismo que había estado maquilladito y disimuladito, pero que en realidad seguía existiendo en el corazón de la gente cuando persiguen a mujeres de pollera en Cochabamba. ¿Cómo te sientes? Pero yo, mira, que yo que he estudiado, he trabajado en medios de comunicación, yo una mujer preparada, digamos, ¿no? Porque formada, formada, etcétera. Cuando había toda esa convulsión en La Paz, ingreso, yo quería ingresar a Plaza Murillo, estoy por el Prado y veo a las personas y solamente por vestir el color azul me insultaban de todo. Solamente por vestir el color y por azul, ser de pollera, pastel, ¿no? También. ¿No? Me insultaban. Al día siguiente dije, bueno, porque teníamos que bajar y reunirnos. Al día siguiente bajé, y eso era antes que renunciaba Morales. Antes que renunciaba Morales. O sea, ya solo las veían y las ofendían. No, pasé, que estaba subiendo hacia la Plaza Murillo, unos gritos, ¿no? Cholas, de tal que están haciendo ustedes en la ciudad, vuelvan a su campo, tienen que ir a sembrar. No, sabes, unos adjetivos totalmente discriminatorios, ¿no? Totalmente racistas, ¿no? Y éramos un grupo de unas 10 mujeres de pollera que estábamos pasando por ahí. Y las otras contestaban, ¿no? Decían, no, qué cosa, este país es de nosotros, de usted y de mí, tenemos que compartir, somos iguales, ¿no? Aquí ya tenemos una ley, no, pues imagínate, imposible discutir con un tumulto de gente, ¿no? Porque nosotras 10, y de por sí la gente se empezaba a juntar para insultarnos, para agredirnos. Y yo les decía a mis compañeras, cállense, vamos, caminemos rápido porque aquí nos pueden golpear. Parece que no tenían ni miedo a golpearnos. No tenían miedo a golpearnos. Entonces, nosotras bajamos rápido, ¿no? Y era terrible. No podías ni siquiera rozarte con las personas que estaban caminando por ahí, que eran de vestido. Oye, yo nunca en mi vida había sufrido tanta discriminación. Yo siempre cuando, antes del 2019, siempre decía, Berta, nunca he sufrido discriminación, ni en la universidad, ni en el trabajo, en ninguna parte. Yo con mi vestimenta viajaba al exterior, ¿no? Bueno, hasta ahora siempre llevo en alto mi pollera, soy muy orgullosa por ser mujer de pollera, por ser una mujer aymara, ¿no? Pero en ese momento, ¿cómo la gente nos achicaba, nos insultaba? Hombres, mujeres, no nos dejaban ingresar a Plaza Murillo. Yo me he puesto a llorar, he dicho, a ver, esto debe ser un sueño. Esto es una pesadilla. Estoy en pleno siglo 2020, en año 2019, y no puede estar pasando estas cosas aquí. Para mí parecía todo un sueño, Vero. Todo un sueño, porque te acuerdas que cuando estábamos estudiando la maestría, todos éramos compañeros, amigos, nos queríamos, nos apoyábamos, nos colaborábamos. Tú y yo éramos iguales con los otros compañeros, hombres y mujeres de vestido de pollera. No, en ese momento. Tú casi no creías que existía la discriminación, tal vez. No. Yo sí sabía que había discriminación, pero pensé que no iba a llegar hasta ese punto de insultarte, usar adjetivos discriminatorios. De mandarte al campo. ¿Te das cuenta? De mandarte al campo, ¿no? Decir, este no es tu lugar. Tú tienes que estar en el campo. Tú tienes que estar en el campo, sembrando, cosechando, alimentando. Yo no quería responder, porque si yo respondía era para que me golpeen o me peguen. Decía, no puede ser, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Qué horrible. ¿No? Y ya, pues yo me asusté. Al día siguiente teníamos que bajar, pero ¿sabes qué? Y bajábamos ocultándonos. No podías cambiarte la pollera, ¿no? Y ponerte al día siguiente vestido. Es tu vestimenta y tenías que estar con tu vestimenta. Y tenías que respetar y hacer respetar además. Entonces, y ahora, pero es que caminábamos, ¿no? Y, ay, no, allá hay gente, crucemos a este, no, y al otro. Caminábamos. ¿Te das con cuenta? Miedo. Otra vez como antes, porque antes era así. La mujer de pollera no podía entrar a Plaza Murillo, la mujer de pollera no podía entrar en el Parlamento, por eso nos hicieron una gran guerra a mi padre y a su partido, porque ¿cómo va a meter una chola al Parlamento? Sí. Otra vez la mujer de pollera teniendo que hacerse a un lado y no pudiendo caminar por la misma acera que los señoritos. Es que retrocedimos, Berta, este 2019, no, retrocedimos totalmente. Otra vez, no sé, 50, 100 años. No sé, mira, yo no sé. Había una violencia psicológica.
ecológica, ¿no? Y además cala, cala, pues. No es que de pronto tú te sientes y ya no importa, yo seguiré adelante, sino que cala, ¿no ve? Cala y te hace sentir mal y te hace sentir inferior y así te sentías tú. Sí, y sabes que yo siempre recuerdo esa anécdota. Yo estaba subiendo con miedo hacia Plaza Murillo, pero con mucho miedo. Ese rato no había renunciado el expresidente Evo Morales. Estaba subiendo con miedo hacia la Plaza Murillo. Yo así como que no, que nadie me vea, ¿no? Que nadie me vea, que nadie me insulte, que nadie se dé cuenta que yo estoy pasando por ese lugar. ¿Te puedes imaginar? Qué horror, no poder vivir en tu país tranquilo, claro, y normal. Y la reunión era cerca a Plaza Murillo, entonces que nadie me vea, que nadie me vea. Y además de miedo que alguien venga, me golpee, me pegue, y no sé, tantas otras cosas que me he puesto a pensar en ese momento. Porque has visto en Cochabamba las agresiones, pero que han habido. Claro, de la misma forma querían actuar aquí. Nos querían golpear, por eso le he dicho a mi compañera, cállate, no les insultes, no les digas nada, sumisa, sométete, pues, ¿qué vamos a hacer? Qué horror. Hay que someterse nomás, porque si vos vas a insultar, te van a golpear. Porque mi compañera le estaba diciendo, no, un ratito aquí. Una señora de vestido ha venido y casi la golpea, le ha empujado, le ha dicho, tú tienes que retirarte de aquí, este no es tu lugar. Le ha empujado. Dios mío, qué, yo le he dicho, te va, cállate, te va a golpear. Y la gente de la esquina, del otro lado, empezaban a gritar, ¡fuera! ¡Que se vayan esas indias! ¡Que se vayan esas indias hediondas! ¡Que se vayan a bañar! Dios, ¡ay, mío, Dios dije, mío! No, ¿dónde estamos? No, grave, Berito. Esta grave. Era la parte que me faltaba contar en el programa, porque hemos ido relatando todo, pero esta era la parte, ¿cómo pueden insultar así a nuestras mujeres? No, que se vayan a bañar. Estas, no, y eso también lo decían. Estas indias, ni siquiera eran cholas, estas indias cochinas, ¿qué hacen aquí? Dios mío. No tienen ellos derecho a ingresar, que se vayan, que se vayan. Ya empezamos a caminar una cuadra, seguíamos subiendo. Le encuentro a Pepe Murillo. Al Pepito. Al Pepito, ajá, le encuentro. Ajá. Y le veo y quería llorar. Oh, mamita. Yo quería llorar, ¿no? Es que es un referente muy similar a mi padre. Sí, yo lo veo a Pepito y quería llorar. Me dice, me reconoce él. Berta, me dice, ¿qué estás haciendo? Estamos queriendo entrar a Plaza Murillo, le digo. No, mis compañeras habían adelantado, otras estaban viniendo detrás de mí. Y grave la situación, me dice, sí, Pepito, terrible, tiene que pasar. Va a pasar, hermana, me dice. Y me regala un Pepito, el Pepito Grillo, ¿no? Que era... la conciencia de Pinocho. Creo que me dice, este te va a cuidar. Oh. Este va a ser tu amuleto. No, el Pepito Murillo en chiquito lo habían hecho en cerámica, ¿no? Eso te va a cuidar. Gracias, Pepito, le he abrazado tan fuerte porque necesitaba que alguien nos dé fuerza en ese momento, fuerza. Ay, y energía. Mío. Y Pepito llegaron ahí, al Parlamento. Y Pepito me dio fuerza y energía en ese momento. Y otra vez respiré. Nos encontramos con compañeros de los medios de comunicación. Berta, ¿qué estás haciendo? Me dice, estoy aquí. Fuerza, hermana. Fuerza. No te dejes. No te dejes. Así. Y llegamos a la reunión, empezamos a hablar y dijimos, está grave la situación. Y las mujeres, las hermanas de Pollera dijeron, nosotros ya no queremos ingresar porque nos van a golpear aquí, nos van a pegar. Las han amedrentado plenamente. Totalmente. Las han acobardado, se han sentido ya acobardadas. Y las organizaciones se querían movilizar, pero el presidente decía, no, no podemos enfrentar a nuestra gente. No podemos enfrentar a nuestra gente. Ah, las organizaciones estaban queriendo salir a las calles. Exactamente. No, y se han movilizado. Se han autoconvocado y se han movilizado. No sé si Evo no ha permitido que haya enfrentamiento. No, va a pasar esto, tranquilos, va a pasar esto. Claro. No nos podemos enfrentar entre nosotros, no nos podemos enfrentar porque quieren que nos enfrentemos entre los bolivianos. Exacto. Y eso no puede ocurrir. Claro, porque si quería, levantaba toda la gente que tenemos, nos enfrentábamos entre hermanos y sabemos quién hubiera ganado, ¿no es cierto? Pero bueno, parece que más bien hubo tanta cautela, sí, que se decidió inclusive volver a unas elecciones antes de confrontar al pueblo. Sí, no, Evo estaba cuidando a los bolivianos y a las bolivianas. Evo estaba cuidando. Decían, no, tranquilos. Y las organizaciones,
hay que autoconvocarse si no quiere Evo. Tenemos que defender la democracia. Tenemos que defender este sistema democrático. No salimos a las calles. Salieron las organizaciones, ¿no? Pero ellos salieron de manera voluntaria. Nadie los había convocado. Pero así pasó, te digo, Vero, muy triste esos días. Renuncia Evo. Uy, la tristeza, ¿no? La tristeza mayor. Evo creo que ha decidido sabiamente para no enfrentar a su pueblo. Por eso fue que él renunció. Por eso fue su renuncia. Espérame ahí, me voy a quedar porque me toca hacer una pausa. Pero la próxima media hora tenemos que hablar de todo lo que significó Sencata, de todo lo que fue que a pesar de que no se quiso enfrentar al pueblo, el pueblo sí se autoconvocó, el pueblo se levantó luego de la partida de Don Evo Morales y el pueblo se enfrentó y tuvimos que sufrir muerte de nuestros hermanos en Sencata y en Sacaba. Ella es de la Ciudad del Alto, ella es diputada del Alto. Vamos a hablar con ella en la segunda parte del programa. Ya volvemos. Estamos en la segunda media hora del programa y estamos hablando con Berta Carapi, comunicadora social, máster, pero una mujer comprometida con el tema político, comprometida con el tema social y que nos ha contado aquí la realidad que me faltaba contar en el programa. Porque si bien habíamos tenido muchos testimonios, muchos relatos de las mujeres que habían vivido, como por ejemplo mi prima Ivonne, comunicadora, también nos contó que salía del Canal 7 y hasta la escupían, pero es otra cosa escuchar eso que yo he dicho. Aquí ha habido mucha discriminación. Nos hemos olvidado de que somos hermanos o estábamos disimulando y en realidad apenas se ha podido, de nuevo han salido nuestros demonios. Y yo te digo, tú me has ayudado a relatar claramente lo que la gente estaba teniendo, cómo te insultaban y te ofendían ya las mujeres de Poller. Nos habíamos quedado en que se fue Evo. Terminó y ahí empezaron, me imagino, a autoconvocarse porque entró un nuevo gobierno y Sencata en particular se levantó. ¿Por qué Sencata? ¿Por qué tanto es Sencata? ¿Qué es Sencata en el Alto? ¿Es un bolsón del masismo? ¿Por qué siempre es Sencata la que se revela y todo? Mira, el Alto es bastión del MAS. Sin duda. Hace muchos años. Era de Condepa. Les hemos pasado. Sí, y desde el 2000, ya desde la primera gestión, desde el 2004, ya es bastión del MAS la ciudad del Alto. Pero quiero comentarte qué es lo que pasa cuando Evo renuncia, ¿no? En ese momento, pues nosotros hemos sufrido persecución. Estaban buscando nuestras casas. De los candidatos a diputados. Mira, yo recibía llamadas y me decía, Berta, ¿dónde estás? En mi casa, ¿no? Berta, ¿dónde estás? En el mercado. Cuídate. No, amigos me llamaban, amigos. Sí, amigos. ¿No? Recibí algunas llamadas anónimas, donde decía, ¿con Berta? Sí, habla ella. ¿Por dónde está? En el Alto. Y yo ya sospechaba, esto, algo está pasando. Y dos, tres días pasa y me... No, dos días. Fue la cosa así violenta, rápido, porque Evo renuncia al día siguiente y ya empezamos. Pasan dos días y a mis amigos me llaman, Berta, cuídate. Yo me acuerdo esto. Eran las 11, 10 de la noche. Un amigo me llama, Berta, ¿dónde estás? En mi casa. Cuídate. Es mejor que salgas de tu casa. Mejor que salgas 11 de la noche. 11 de la noche. Es mejor que salgas de tu casa, lleva tus cosas, ¿no? A tu familia, vean dónde pueden irse. Tené mucho cuidado. Ya, gracias. Mañana voy a salir. Entonces, mañana a primera hora sale. Perfecto. Era la una de la mañana, más o menos. Un amigo me llama, un amigo periodista, muy, muy amigo mío. Berta, ¿dónde estás? Me dice, en mi casa. ¿Pero qué estás haciendo en tu casa? ¿No sabes lo que está pasando aquí? Me dice. Ay, Dios mío. Sí, yo sé lo que está pasando. Berta, están yendo a tu casa. Van a ir a quemar tu casa.
y me hace escuchar gritos y no sé qué. Mira, estamos ahorita y hay un grupo, ¿no?, que están gritando que van a ir a tu casa. No, le digo, en serio. Salí de tu casa. Pero ahorita salí. Ahorita. Tienes que salir ahorita de tu casa. Lo que yo hago es decir, pero mañana voy a salir a primera hora. No, ahorita salí. Ahorita salí. Mi mamá estaba durmiendo. Mami, yo no le he querido asustar a mi mamá. Ay, qué horror, ¿cómo decirle? Mami, como estás vestida, tienes que salir. Y si quieres llevar alguna cosa, pues hay que llevar. ¿Pero dónde vamos a ir? No sé, mami, pero nos vamos a ir ahorita. No sé dónde vamos a ir. ¿Tus hijos? ¿Estabas con tus hijos? Estaba con mi familia. ¿No? Por eso es que desde ese momento yo ya no quiero. Yo digo, Berta entró a política, pues Berta tiene que ser política y es sola, ¿no? Porque a veces involucrar a la familia es ¿Salieron de tu casa? Salimos de mi casa a esa hora, con rumbo desconocido, por decirte, pero llegamos. Llegamos, nos alojamos en una casa, y yo no sabía, porque mi amigo me dijo, todo en la vida puedes conseguir, todo, casa, todo vas a conseguir, menos tu familia y tu vida. Yo dije, sí, todo, lo dejé todo y me salí de mi casa, abandoné mi casa y me fui. Ay, Dios mío. Me fui. ¿Habían ido hasta tu casa? No. No dieron con mi casa. ¡Ah, qué suerte! Ya, no ya, dieron ya. con mi casa. Ya, ya, ya. Y no sabemos quiénes eran. Claro, claro. Y lo que decían en ese momento en los medios de comunicación, que las hordas masistas estaban atacando, que las hordas masistas estaban saqueando. Mentira. No había. Eran las hordas. No sabemos. Pititas. No sabemos. Y creo que eso también se tiene que investigar. ¿Qué hordas eran, entre comillas, que estaban atacando? Y nos estaban atacando a nosotros. Nos comunicamos con nuestros compañeros. ¿Cómo estás? Sí, dice que van a venir a mi casa también. Otros, sí, dice que van a venir a mi casa también. Pero yo salí de mi casa y no pasó nada. Los tenían bajo pánico, ¿no? Los tenían manejados con el miedo. ¿Y sabes qué? Nos han manejado con el miedo, pero nos han sometido a todos con el miedo. Porque nosotros, yo todavía estaba en los grupos, ¿no? Y empezaron a llegar videos, audios, donde decía, hermanos, por favor, están saqueando el mercado, vengan, por favor, están saqueando el mercado, ¿no? Hermanos, ¿dónde están? Están saqueando el colegio, tantos padres de familia, vengan, se lo están llevando a las computadoras. ¡Wow, es un grupo! Mentira. Al día siguiente íbamos a la zona. Mentira. Había pasado nada. Era sí, era toda una estrategia. Pero en ese momento tú para no tener temor. Pero en ese momento tú no querías salir de tu casa. No importa que estén saqueando, ¿no? No importa, tú te quedes en tu casa y te cuidas y listo. Pero era mentira. Sí, exactamente, así me pasó exactamente. Está, Verónica, no vayas, yo salía todos los días hacia el canal en mi auto, no vayas, mis vecinos, dice que están bajando, ¿quién dice? Están bajando, ha dicho ahorita un coronel, coronel. Pero llegaba videos, no llegaba audios, llegaba de todo. Sí, sí, era estrategia de aterrorizarte, de que temas, de que unos se van a enfrentar con otros, era una estrategia. Y mira, hay una anécdota que después de todo, ya esto se vuelve anécdota, ¿y qué pasó? En el alto, igual, ¿no? Mandaron un audio donde decían, ¿no? Por favor, padres de familia, vengan, nos están atacando, se lo están llevando a las computadoras. Los padres de familia se organizan, ¿no? Y de una misma unidad educativa se organizan dos grupos de padres de familia. Estos corriendo con palo y estos corriendo con palo. Se encuentran entre ellos. Se encuentran en ellos, se enfrentan y se golpean. No, y eran los... Ahí está, es que eso es... ¿No? A eso llevas cuando generas pánico, a confusión y que se enfrenten todos Totalmente, contra todos. Totalmente, se confundieron, ¿no? Y se reconocieron. ¡Puedo ser tal y cual! Pero si nos han dicho, fueron al colegio y no había nada. Golpearon, tocaron la puerta, el portero, sí, ¿qué pasó? No, nada, no pasó nada. Pero si acaban de mandarnos un audio. Y además el portero estaba mandando el audio. No, yo no he mandado ningún audio. O sea, estaban infiltrados los teléfonos. Claro, y supuestamente el portero, no, sino que el portero, supuestamente el portero decía, yo soy el portero de la unidad educativa, por favor, padres de familia, vengan. Pero le golpean, ¿tú has mandado el audio? No, yo no he mandado el audio. Uy, Dios. Pero aquí está el audio.
no, no, yo no he mandado, aquí somos tranquilos, no pasa nada. Pero ese momento ya se habían enfrentado entre padres de familia. Claro, ¿no? Ese es el objetivo. Se reconocieron y dijeron, oye, ¿qué está pasando? O sea, después ya contaron como anécdota y todo eso, ¿no? Claro. Bertita, yo quiero volver un poquito al tema de Senkata. Entonces pasó todo eso, pasó todo eso. Y la gente se organizó cuando ya se autoproclamó la señora Áñez, bajaron la huipala. Ah, no, sabes que en ese momento ya habíamos sufrido discriminación, racismo, insultos y todo eso, y que te lo bajen la huipala, dijimos, oye, algo está pasando y algo va a pasar aquí. Me han dicho a mí que tenía yo acá una conductora de un programa muy interesante femenino de manualidades y ella daba clases en El Alto. No me acuerdo en este momento su nombre. Ella daba clases en El Alto y ella llegó y me dijo, Verónica, ¿sabes cuándo la gente se ha vuelto loca y empezó a salir a las calles? Ha sido cuando han visto que han bajado la huipala. Mientras tanto, los salteños estaban tranquilos, sí, me dijo, sí, pero se han sentido tan humillados y ofendidos cuando les han bajado la huipala que en ese momento, me ha dicho, recién he visto que la gente del Alto se ha empezado a movilizar y se ha enardecido. Sí. O sea, tú me estás confirmando eso. Ese fue el fenómeno. No, que nuevamente nos despertó y nos envalentonó y dijimos, oye, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a echar de este país? ¿Quiénes? Si este país es de los bolivianos y de las bolivianas. Este antes era el Tahuantinsuyo. Esta es la tierra de los aymaras. Empezamos ya a movilizarnos. Claro, ay, qué dolor, te das cuenta, es sentir como que no eres parte de tu tierra, de la tierra que has nacido y que otros están viniendo a apropiarse de tu tierra. Dios mío. Entonces dijimos, no, 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 aquí hacemos respetar nuestros derechos. Somos tan bolivianos como los otros. O más. O más, esta tierra es nuestra. Y los jóvenes se movilizaron, los jóvenes, yo realmente admiro la valentía de los jóvenes. Nosotros con nuestro mismo miedo estábamos ahí, pero seguíamos de pie, porque teníamos que defender, porque esta tierra también era nuestra y es nuestra. Yo veía en El Alto, yo tengo que subir siempre al Alto con frecuencia, ¿no? Por las antenas y todo, veía a los jóvenes con su huipala al hombro. Aquí abajo eran los jóvenes con su bandera y arriba eran los jóvenes con su huipala. Era tan duro ver dos países de gente que es lo mismo, que somos hermanos, que somos exactamente hijos del mismo padre, estamos bajo el mismo cielo, pero así de divididos, en El Alto con sus huipalas los jóvenes y aquí con sus banderas. Sí. Y ahí se empezó a mover Senkata. Ahí se empezó a mover Senkata. Senkata tiene, ¿qué? Muchas organizaciones sociales. ¿Por qué Senkata es lo importante? ¿O es porque van y un poco toman en lo que es yacimientos? Senkata, siempre vamos a tomar en cuenta, ¿no?, lo que es la carretera a Viacha? No, aquí la carretera Copacabana, Viacha también y Senkata, ¿no? Porque es gente migrante, ¿no? Que se ha asentado en ese sector. Entonces es gente valiente, gente muy luchadora, gente muy trabajadora, ¿no? Y gente que siempre va a hacer respetar los derechos, gente que no le gusta la injusticia. Y es por eso que se movilizan. Y no solamente te digo Senkata se movilizó, sino que se movilizó todo el Alto. Todo el Alto se movilizó, dijeron hay que bloquear. Pero ¿por qué Senkata se convierte en ese epicentro, ¿no? Porque está ahí la planta de YPFB y lo que hizo Gonzalo Sáenz de Lozada es que quería sacar con su capricho la gasolina para que las movilidades sigan. El 2003, claro. Este año igual. De la misma forma, claro. Hace también años, ¿no? Como que no quería tomar en cuenta la situación social, la crisis social, que en ese momento ellos son los que habían provocado. Ya entiendo. O sea, que ellos van y ellos cierran Senkata para que se corte el suministro. Y para que no se escuche. Claro. Ni siquiera para que se corte el suministro, sino no se escuchen. No se escuchen. Y decir, oye, aquí estamos también nosotros. Pero con su vida. Pero. Berta, con su vida. Pero es que. Les han disparado. Así se defiende a la patria. Y realmente los salteños son muy valientes porque así defienden su patria, así defienden sus recursos humanos. Por eso yo digo siempre, el salteño no piensa en ellos, ni en su región, ni en su ciudad. Piensa en los bolivianos y en las bolivianas.
el alto siempre ha dado lineamiento, siempre ha dado lineamiento y vidas. Y después de que asesinan a tanta gente en el alto, ¿cuántos? 30 y tantos, ¿cierto? 38. 38. Después hacen heridos. Aparecer que había, que era mentira, que eran falsos. No, y lo más grave que dicen, ¿no? Estas hordas masistas, ¿no? Todos ya habían sido masistas, ¿no? Terroristas, querían hacer explotar la planta. Jamás la planta está por más de 40 años en ese sector. Siempre los alteños y las alteñas y los vecinos de ese sector han cuidado esta planta. Han mentido a la población y han dicho sí, que le han metido bala porque querían hacer explotar la planta y con esa explotación hubieran muerto miles de alteños. Mentira. Y además, si uno conoce la planta, no está pues aquí, no está por aquí, o sea, los tanques de gasolina, no está cerca a la avenida, sino está atrás. Tranquilamente por la parte de atrás hubieran entrado si hubieran querido hacer explotar. No, sino que aquí estaban en la avenida 6 de marzo. Adelante, ¿no? Berta, se dice que era mentira. Hacen correr videos donde el muerto está moviéndose, que la madre está, una madre destrozada está llorando sobre su hijo y ellos dicen que es mentira, que el muerto se está moviendo. Y la gente del alto baja con sus ataúdes. Ay, no, y con los muertos. Dios, eso ha sido demasiado para los bolivianos. Bajan con sus ataúdes y... En ese momento el viceministro Santa María, creo que era, dice, bueno, que bajen, pueden estar, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Los han gasificado? ¿Otra vez los han vuelto a matar a los muertos? No, no se puede hacer eso. Realmente hemos vivido una pesadilla. La gente con sus cadáveres caminando. Un gobierno totalmente de facto, insensible. Y lo que yo, a mí me llama la atención, estaba una mujer. Y las mujeres por esencia y por naturaleza siempre somos sensibles. Tenemos hasta un sexto sentido para pensar. Yo no sé qué pasó con la señora. No sabemos quiénes más estaban gobernando en ese momento. ¿Quiénes eran parte? Y creo que va a ser muy importante que ella empiece a hablar y diga quiénes han sido parte de ese gobierno. ¿No? Pero ha habido una insensibilidad terrible. Inhumanos, totalmente inhumanos. No, grave, 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 grave. No se los había escuchado. Y lo más terrible, Vero, yo me asusto cuando sale una lista donde está mi nombre en esa lista. Está mi nombre, están los nombres de los dirigentes del Alto, de la FEJUV y de algunas organizaciones más, donde dice que tiene autorización las Fuerzas Armadas y la Policía de detenernos y allanar nuestras casas, ¿no? Y detenernos. ¿Qué? ¿Eso salió? ¿En qué fecha, más qué época más o menos? Justo en esos momentos. ¿Y por qué? ¿Qué habían hecho para allanar sus hogares y detenernos? Porque nosotros habíamos sido parte de todo ese disturbio que había ocurrido en La Paz y en el Alto. ¿Qué? Ah, no, sabes, Berito, yo dije totalmente inocente. Yo nunca me he metido en estos líos. Dije, ¿qué está pasando? No sabes. Creo que todo un día he llorado así, hasta que se sequen mis lágrimas. Dios mío. ¿Y qué? ¿Has decidido irte en algún momento? ¿Te has planteado partir del país, alejarte de Bolivia? ¿Has pensado en exiliarte como estaba en la Embajada de México? Yo no quería salir del país porque dije, voy a enfrentar esto valientemente. Voy a enfrentar valentemente. Yo por mí no importa que me pase cualquier cosa, que me detengan, que me hagan cualquier cosa. Por mí no había problema porque yo me había metido a hacer política. Yo había decidido elegir ese camino. Pero lo que me preocupaba era mi familia. Mi familia. Yo decía, no creo que por mi culpa mi familia ahora esté también pagando los platos rotos. Pero no te fuiste, te quedaste aquí. No, me fui, aquí. Me quedé aquí. ¿Había me más persecución aquí los meses había, posteriores? Había persecución, ¿no? Y yo decidí salir de los grupos que teníamos. Me preguntaba a mis compañeros, ¿cómo estás? ¿No? Yo recibí Berta, ¿estás en la lista? Sí, hermano, estoy en la lista. Había un acoso en las redes sociales, ¿no? Insultándome, ¿no? Que Berta, que tú eres tal y cual. Cerré mi página,
¿no? Lo cerré en mi página porque ya para mí era un acoso que me estaba, era un maltrato psicológico que estaba sufriendo en ese momento, una violencia psicológica. ¿De qué vivías todo ese tiempo? Porque ya no estabas trabajando en ATV, no lograste ser diputada, o sea, ya no tenías un ingreso. Ya no tenía un ingreso, estaba viviendo de mis ahorros. Pero así sufrí todo ese tiempo. Pero al mismo tiempo la gente nos llamaba y nos decía, Berta, mira, esto es lo que está pasando. Hermanos, va a pasar. Hay que estar tranquilos. Lo que no puedo creer es cómo te vuelves a meter en la lista, ¿no? Porque cualquiera diría, con todo lo que ha pasado, entonces, bueno, estamos haciendo las listas para candidatos, ¿vas a ir, Berta? No. Cualquiera diría, ¿no ve? Pero al contrario, o sea, vuelves a ir. Tú tenías mucha confianza en que el MAS era mayoría, ¿no? Es que cuando uno está cerca del pueblo, lo siente, pues sabe que es así, ¿no es cierto? Claro, entonces, después de tantas cosas que habíamos pasado, ¿no? Estábamos así medios ocultos. En ese momento hubiera querido que usemos todos los barbijos, ¿no? Para que nadie te reconozca en la calle con unos lentes y listo. Pero tienes tu pollera, pues mamita, es lo que les molestaba. Bueno, también. Eso es lo que, les molestaba, sí. Pasó todo eso. Después, en todo ese tiempo hemos sufrido amedrentamiento de parte de ese gobierno de facto. No había libertad de expresión. Y a mí me llama la atención, ¿no? Cómo los medios de comunicación no cubrían lo que pasaba en la ciudad del Alto. No había información. Ahora, nosotros nos informábamos a través de otros medios más pequeños, más chicos, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. A través de esos medios nos informábamos, ¿no? Porque los otros creo que hacían programas más distractivos, ¿no? ¿Por qué vuelves a las listas, Berta Carapi? Contéstame. ¿Cómo creo te animas? Creo que en todo ese tiempo me había hecho más fuerte. Y decía, no, aquí tengo que trabajar para que haya justicia. No, porque no puede quedar en la impunidad los hechos, las masacres en Sencata, en Sacaba y en la zona sur. Claro. Yo he sido parte de todo ese de todo ese golpe de Estado que hemos vivido, de toda la persecución que hemos vivido en claro. ese momento. No te puedes retirar así. No me puedo retirar. Y Berta, ¿te ponen en el mismo lugar que te habían puesto en la anterior elección? Como segunda. Como segunda. Sí. La anterior vez fuiste como primera. No, como segunda. Como también. Segunda también. Sí, ¿ya? Freddy Mamani era el primer candidato y yo la segunda candidata. Ya. Entonces, sí. Se mantiene esa lista. Se mantiene esa lista. Algunos cambiaron, algunos Plurieres, salieron, ¿no? algunos ingresaron. Soy plurinominal. ¿Y han ganado? Hemos ganado. Pero era una campaña muy linda la que hemos hecho esta. Te cuento que cuando nosotros llegábamos a las zonas, la gente nos preguntaba y nos decía, ¿va a volver Evo? ¿Va a volver el Evo? Vamos a votar por el Evo. Mira, si en la primera campaña nosotros íbamos casa por casa, golpeábamos y hacíamos la campaña, ¿no? Normal y todo eso. Pero esa, la última campaña, era diferente. Entrábamos a una calle, ¿no? Con música y todo eso. La gente empezaba a salir con sus banderas del MAS. Además, gente. Con los colores del MAS, sea chompa, bolsa de nylon, un color azul. ¡Va, va! Vamos a votar por el MAS. Tiene que volver el Evo. Además, un año que habíamos probado pitita, ¿no es cierto? Un año que habíamos tenido todo lo que se vivió y además un año de pandemia. Un año de pandemia, un año de corrupción. Y ahí estaban gobernando los pititas. Entonces la gente convencidísima. Dime, evaluando, ¿la gente más convencida que la anterior vez que hiciste campaña? Sí, mucho más, más convencida. Si yo te digo, la anterior vez ganamos con el 60 en el Alto, esta vez con 80%. 8 de cada 10 personas votaron en la ciudad del Alto por el MAS. Imagínate, Berta. ¿Cómo ha subido? ¿Qué evaluación? El caudal, claro. De votación. En el área rural, 100%, 100%. Hemos hecho campañas, hemos estado en todos los municipios del Departamento de La Paz. No, yo me acuerdo, ¿no?, que entregábamos nuestros almanaques y decían, ¿de qué partido es? Del MAS. Ah, ya, gracias. Porque no vamos a aceptar que otros partidos entren aquí. Bueno, pues ¿no? ya yo me tengo que ir, pero tu relato ha sido histórico e impresionante y me faltaba ese,
ese matiz de la mujer de pollera, porque las mujeres lo podemos verbalizar, los hombres se lo callan, pero era tan importante que me cuentes eso que yo creía, eso que yo sabía, eso que nosotros intuíamos, pero que tú lo estás contando como una experiencia personal de que se ha deshumanizado plenamente la política, ¿no? Totalmente. Berta, querida, ¿qué viene de aquí en adelante para cerrar ya? Hay que trabajar. Vamos a buscar justicia, que se haga justicia por las masacres en Sencata, en Sacaba y en la zona sur. Los responsables tienen que dar la cara, no puede quedar en la impunidad. El Ministerio Público tiene que trabajar de manera muy acelerada, ¿no? Porque eso no puede quedar en la impunidad, todo lo que hemos vivido el 2019. Porque en este momento hay familias, ¿no?, que han quedado sin hijos, hay madres que han quedado viudas, hay niños que han quedado huérfanos. ¿Verdad? Hay gente herida en este momento. Entonces no puede quedar todo esto en la impunidad. Se tiene que hacer justicia. Y creo que eso es lo que ha hecho en Berta para que vuelva nuevamente a la política y decir, no, tenemos que hacer justicia. Y estamos otra vez de pie. De pie, nunca de rodillas, nunca como decía rodillas. El compadre. Gracias, Berta, querida, ha sido un gusto tenerte. Gracias por tu relato. Me hacía falta esto. Es como un rompecabezas que estoy armando con el relato de todas las mujeres. Y estamos tejiendo en un tejido muy fino la historia de lo que vivimos ese día. Gracias, querida Bertita. Gracias, Berito. Mira, lo hemos contado tal vez en menos de una hora, pero hemos vivido persecución un año y en esos momentos... No eran horas, sino eran días. Seguramente va a haber otro momento donde vamos a contar y vamos a recordar todo lo que se ha vivido en el alma. Ahorita el alma está más curada, pero en ese momento ha debido ser horrible realmente. No, era terrible, era muy terrible. Nos haremos un segundo programa. Gracias, Bertita, querida. Muchísimas gracias. A ustedes también, gracias por la sintonía. Este es el programa. Como decía, y un poco usando las frases de Gabriela Montaño, estamos tejiendo la memoria histórica de lo que vivimos bajo la verbalización de estas mujeres maravillosas que nos están contando su realidad desde el alma, como lo hacemos nosotros. Nunca más la política tiene que deshumanizarse. Nunca más tenemos que perder aquellas conquistas que se han logrado de no discriminación, de no racismo. Eso se tiene que mantener y nuestros hijos tienen que aprenderlo. Tenemos que aprender a vivir en esta patria que es de gringos, negros y cusillos, como decía mi padre. Un abrazo, hasta la próxima.